MX.com y Radio Independiente de México presenta Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Bienvenidos y comenzamos. Una de las grandes lecciones de la pandemia de COVID-19 es que prácticamente ningún gobierno en el mundo, ninguno, tenía contemplada la posibilidad de una crisis mundial con afectaciones catastróficas desde el punto de vista de lo humano y, por supuesto, desde lo económico. México no fue la excepción. Bienvenidos a este tercer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy revisaremos la pandemia de COVID-19 en México. En nuestro país, las polémicas decisiones de un gobierno que optó por la autorregulación social, el discurso de la no imposición, la condena al cuestionamiento por las muertes y la polarización como instrumento de distracción de la opinión pública. Mientras en el mundo los países avanzados se preparaban y tomaban medidas extremas para el impacto de la pandemia, en México, el paso fue, por decirlo de alguna manera, lento. Y fue hasta finales de febrero que las cosas fueron tomando otra intensidad desde la respuesta del gobierno. Circuló una versión de que el crucero, un crucero de la firma Ítalo-Suiza, de la compañía MSC, se dirigía hacia la isla de Cozumel, en el Caribe mexicano, en Quintana Roo, luego de que las autoridades, el gobierno de Jamaica y de las Islas Caimán, le negaron el desembarco a este crucero por sospechas de enfermedades de coronavirus, de tripulantes o pasajeros enfermos de coronavirus. La empresa MSC
a través de un comunicado, dijo sentirse pues muy decepcionada por la decisión de estos gobiernos de Jamaica y de Islas Caimán, y agregó que ningún pasajero del crucero Meraviglia tiene síntomas del nuevo coronavirus. Lo que sí hay, dijeron, es un integrante de la tripulación que tiene influenza estacional tipo A, o sea, una especie de gripa, pero que esta persona nunca ha estado en ningún país afectado por el coronavirus. Esta mañana se informa que el famoso crucero ítalo-suizo venía ya directito para desembarcar en Cozumel, y bueno, ya se imaginarán cómo se puso la mañana la cosa ya en Quintana Roo. Se emitió un documento en redes sociales y se dijo no hay permiso porque las autoridades sanitarias dicen que no va a poder desembarcar. Hace unos minutos Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud del gobierno de Quintana Roo, ofreció una conferencia de prensa para desmentir o lo que sea que haya querido informar, que a bordo del crucero o que este crucero sea peligroso. A ver, vamos a escucharla. Tuve una notificación de llegada de un crucero proveniente de Jamaica, el cual supuestamente tenía un pasajero a bordo con síntomas de enfermedad respiratoria aguda. Tenemos ya información sobre el paciente, afortunadamente no es un caso de coronavirus, no cumple la definición operativa, de tal manera que al día de hoy continuamos sin casos en Quintana Roo. Se confirmó que el COVID-19, el coronavirus como se le conoce comúnmente, ya está en nuestro país. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó la mañana de este viernes que hay 2 casos ya completamente confirmados de coronavirus del COVID-19. Son casos que fueron importados, es decir, las personas, los portadores, se contagiaron fuera de nuestro país, regresaron a nuestro país y aquí han sido detectados. Durante la madrugada, en una segunda prueba a un paciente internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, dio positivo en 2 pruebas. El subsecretario López-Gatell informó que el paciente internado aquí en la Ciudad de México es un hombre de 35 años que habría viajado al norte de Italia y que presentaba síntomas respiratorios leves, dolor de cabeza, fiebre y tos. Escuchamos en la voz del subsecretario el dato de confirmación oficial: el COVID está ya en México. Detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro. No tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia. Hay 5 contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. No necesitarían, desde el punto de vista médico, estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento normado de aislamiento. Del estudio de contacto del primer paciente se ubicó a una segunda persona ubicada en Sinaloa, quien también se ha confirmado esta mañana, dio positivo en las pruebas que se realizaron, y el subsecretario López-Gatell comentó que se trata en este caso de un hombre de 41 años quien está aislado en un hotel en Sinaloa. Este es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos, revisaremos cuáles fueron las primeras posturas y declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la pandemia de COVID-19. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Este es el tercer programa de resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. En el mundo, en particular en China, los reportes sobre los efectos y consecuencias de la epidemia respiratoria eran impactantes. En México, en medio de una naciente crisis por falta de medicinas y el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, el presidente López Obrador decía que el padecimiento por coronavirus no era más grave que la influenza. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia de prensa matutina de esta mañana que México está preparado para enfrentar al coronavirus y reiteró que, según información disponible, esta epidemia no es más grave que el problema de influenza que se vive de manera estacional cada año. Escuchamos la voz del presidente. No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza. Para que todos los que están escuchando tengamos esta información. Cuestionado varias veces esta mañana sobre la información que en todo caso se tendría que dar a conocer por parte del gobierno respecto al tema del coronavirus, el presidente dijo que llevan 2 meses informando del tema, advirtiendo que el problema tarde o temprano se daría en el país. Sin embargo, insistió que el sistema de salud en México cuenta con la capacidad para hacerle frente al virus en cuanto a medicamentos, personal e infraestructura. Añadió que en la medida en la que se vaya desarrollando el tema, se van a ir atendiendo los casos e anunció que habrá pues un proceso de información constante y permanente. Ordenó que fuera Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud y Prevención de la Secretaría de Salud, el vocero del tema. Y además anunció el presidente esta mañana que habrá conferencia de prensa nocturna en Palacio Nacional a partir del día de hoy. Ahí mismo donde se hace la matutina, ahora a las 9 de la noche habrá conferencia de prensa nocturna con el subsecretario Hugo López-Gatell y con los encargados del tema del coronavirus en México para informar oportunamente del desarrollo y las medidas que el gobierno va tomando al respecto. Escuchamos. Esta mañana también el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell ha informado que a pesar de que el coronavirus, el COVID-19, ya llegó a México, no hay razón para suspender las actividades laborales o cerrar escuelas por este motivo, ya que nos encontramos en la fase 1 de contagio y los casos, dijo, están ubicados y controlados. ¿Escenario de cierre de escuelas, de este tipo de medidas o no en el corto plazo? Gracias por la pregunta, es exactamente a lo que me refiero. En este momento, hoy es viernes 28 de febrero de 2020, no hay ninguna indicación, porque no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. No hay razón alguna hasta este momento. Estamos en escenario 1 y esto es transmisión localizada en torno a los contactos. Estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los contactos, de los casos. No hay transmisión generalizada. ¿Y qué medicamentos se utilizan para el tratamiento? Generalmente, como dije, el tratamiento es de carácter general. Hay que quitar la fiebre porque es una fiebre que puede ser desgastante y desde luego molesta. Hay que mantener a las personas hidratadas, es decir, beber agua simple de manera profusa. Hay que estar bebiendo agua y mantenerse hidratados. La alimentación puede ser normal, cualquiera que esta sea. Y desde luego descansar apropiadamente. Son medidas generales para el bienestar físico y desde luego también mental y espiritual en la medida en que estemos tranquilos y no tengamos un pánico que no se justifica. Bueno,
Pues ahí está la advertencia del, bueno, la explicación, no la advertencia, la explicación del subsecretario Hugo López-Gatell de por qué en este momento no estaría indicado, no estaría ordenado por las autoridades sanitarias en México suspensión de clases. Estamos en una suerte de fase inicial de temas de contagios. Son temas que tienen que ver con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias en México, que dicen, pues además, están siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Es lo que nos han venido diciendo. Vamos, digamos, siguiendo la línea, ¿no?, de lo que han venido diciendo sobre este tema. Esta mañana también cuestionado el subsecretario, el propio presidente, ya les digo, sobre qué hacer. O sea, finalmente, a pesar de que se abrió un micrositio, de que hay conferencias de prensa nocturnas desde el Instituto de Epidemiología, que hay boletines informativos, parece que lo que ha faltado, quizá porque no estaba confirmado la llegada del coronavirus, no sé si ustedes tengan la misma impresión. Nosotros hicimos acá un ejercicio que le vamos a compartir con ustedes después de ver y escuchar lo que sugirió esta mañana el subsecretario Hugo López-Gatell respecto a qué hacer, qué medidas tomar para evitar contagio. Y no son las medidas que el subsecretario ofrece, propone, distintas a las que en el año 2009 el gobierno implementó, el gobierno de la Ciudad de México. Gobernaba en aquel tiempo Marcelo Ebrard y en la presidencia de la República Felipe Calderón, cuando estalla la crisis del H1N1 y la influenza, y entonces se toman medidas, ¿no? Iniciales, lavarse las manos, evitar el contacto, usar tapabocas, el estornudo de etiqueta, en fin. Vamos a escuchar al subsecretario López-Gatell justamente haciendo una reflexión de qué nos toca hacer, independientemente de lo que tenga que hacer el gobierno, qué nos toca hacer y qué podemos hacer cada quien de manera práctica. También esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró, a propósito de lo que sucedió la semana pasada y que aquí le comencé a dar avances de lo que había sucedido una vez que se confirmó un caso de coronavirus en Culiacán, Sinaloa, y los casos aquí en la Ciudad de México, estas compras de pánico que se comenzaron a registrar desde el viernes, la falta de inventarios con cubrebocas, el incremento de precios de productos sanitizantes, de gel, de estos aerosoles que se supone matan cualquier virus. Bueno, pues esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se refiere a este asunto, asegura que no es necesario el uso de cubrebocas, por ejemplo, para evitar el contagio de coronavirus. De cubrebocas sencillos, dijo el subsecretario, porque estos cubrebocas convencionales no inhiben unos 200 virus que existen actualmente, entre ellos el coronavirus. Escuchamos justamente al subsecretario López-Gatell hablar de este asunto de los tapabocas. El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano, estos cubrebocas sencillos, clásicos, que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos. Entonces, que todo el mundo lo sepa, si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Entonces, comprar este tipo de cubrebocas actúa como un mecanismo de tranquilización que uno busca, también es parte de la naturaleza humana, ante la incertidumbre, pues yo me protejo. Pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve. Lo que sí sirve, y hay que decirlo, es quien esté enfermo, quien tenga tos, fiebre, estornudos, ayuda a los demás, ayuda a la familia, si se pone uno de esos cubrebocas, porque entonces cuando le venga el acceso del estornudo, va a ser fácil que ese estornudo se tape, ¿sí? Lo mismo los geles y los desinfectantes de superficies. Hay que tener higiene en general, es bueno, pero no por el coronavirus. Hay que tener higiene, la higiene ayuda
a disminuir la carga de virus, bacterias, parásitos, etcétera, en las superficies de contacto de uso común, pero no hay que tener medidas extraordinarias de comprar toda una reserva de este tipo de desinfectantes en aerosol o toneladas de cloro o nuevas moléculas. No existe tampoco una utilidad. Este es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la segunda pausa y cuando regresemos, recuperaremos dos momentos que marcaron el tono del discurso oficial sobre la pandemia. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Estás viendo y escuchando el tercer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Casi a mediados de marzo, un mes después de aquella declaración de que el coronavirus no era más grave que la influenza, el presidente López Obrador le entregó la vocería al doctor López-Gatell, que inmortalizó aquello del que lo único que el presidente podía contagiar era fuerza moral. El presidente, por su parte, confesó que no contagiaba gracias al poder de las estampitas religiosas que el pueblo le daba. En voz del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es que arrancó el pasado sábado la jornada de sana distancia como parte de las medidas para mitigar la propagación del coronavirus en México. Se anunciaron varias medidas que incluyen esta jornada de sana distancia: suspensión temporal de actividades no esenciales,
reprogramación de eventos de concentración masiva a partir ya del sábado, protección y cuidado de las personas adultas mayores de manera especial. Dentro del punto 2 expresó que la Secretaría de Salud recomienda suspender temporalmente las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado a partir del próximo lunes del 23 de marzo. Repito, recomienda la Secretaría de Salud, recomienda, no está haciendo ningún ordenamiento, recomienda suspender temporalmente actividades no esenciales del sector público, social y privado a partir del lunes 23 de marzo. El subsecretario remarcó que deben sustituirse, si es posible, el trabajo que se hace en las oficinas y que requiere que los empleados se desplacen hasta sus centros de trabajo por el trabajo desde la casa, conocido como home office. Una recomendación adicional de la Secretaría de Salud es la reprogramación de eventos que involucren la concentración de más de 5.000 personas. Todavía este fin de semana se llevó a cabo el concierto Vive Latino, 2 días aquí en la Ciudad de México, un evento que ha generado todo tipo de controversias y opiniones al respecto. Se suspendieron los eventos Pal Norte, es otro concierto. La Feria de San Marcos se suspendió. La Liga MX finalmente anunció la suspensión de la Liga a partir de ayer mismo con el término del partido Cruz Azul América y está suspendido todo el fútbol profesional en México. Particularmente se ha hecho referencia en esta jornada de sana distancia a cuidar y proteger a los adultos mayores. Por tanto, se recomienda evitar visitar a las personas de 60 años o más si se ha presentado alguno de los síntomas relacionados con el COVID-19 en las últimas 2 semanas. Se recomendó también estar en constante contacto con los adultos mayores que presenten síntomas de la enfermedad y realizar las compras de sus alimentos y o provisiones para que ellos no tengan que salir. Esa es otra recomendación. En el caso de los adultos mayores, las recomendaciones son lavarse las manos de 10 a 20 veces al día y desinfectar todas las superficies de uso común. En eso consiste la jornada de sana distancia. El cuestionamiento siguió. Si el presidente llegara a ser portador del coronavirus y pudiera contagiar a otras personas, esa fue la pregunta. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la fuerza del presidente es moral y no una fuerza de contagio, pero fue más allá. El subsecretario dijo que de plano estaría muy bien que el presidente López Obrador se contagiara de coronavirus para que generara anticuerpos. El primero es que es una persona y como persona hay que respetarle igual a que a todos y todas sus derechos de privacidad. Nadie tiene por qué estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona. Esa es su privacidad y también él tiene todo ese derecho, aunque sea una figura pública. Segundo, hay una connotación también técnica, va un poco más allá de lo médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar a el jefe del Estado, igual que otro personal estratégico. Y eso también es responsabilidad nuestra, pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el presidente. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. Y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. O al revés, como lo dije antes, o al revés. Así es. En más, al cierre de la conferencia matutina esta mañana, mientras la Bolsa Mexicana de Valores estaba ya acumulando su segunda jornada de pérdidas o enfilándose a la segunda jornada de pérdidas y el peso andaba sufriendo frente al dólar, que terminó finalmente en 24.24 pesos por dólar, el presidente López Obrador cerró su conferencia de prensa
pues presumiendo sus estampas religiosas que la gente le da, y dijo que su escudo es la honestidad y las imágenes religiosas que le obsequia el pueblo son sus guaruras. El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege. ¿Sí? El no permitir la corrupción. Mire, este es el detente. Detente. Está otro mío. Es que me dan. Entonces, son mi guardaespaldas. Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas, porque no solo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo, y todo lo guardo porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Pues no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Y miren este. Este es, me lo dio un migrante. ¡Ánimo! Nos vemos mañana. Dios, adiós. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este tercer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565-250785. Continuamos. Desde que el gobierno de México comenzó a fijar su estrategia sobre la pandemia de COVID-19, los mensajes siempre han sido en sentido contrario. Los del presidente López Obrador, anunciando el fin de la crisis y presumiendo un control absoluto de la situación basada en sus datos. Y la versión del vocero de la pandemia, el doctor López-Gatell, que va de la seriedad de las explicaciones científicas a la negación de sus propias palabras y versiones. Y esta mañana, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal confirmó la primera muerte en México a causa del coronavirus. Se trata de un hombre de 41 años que habría acudido en días pasados a un concierto en el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México y presumiblemente ahí habría obtenido el virus. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Salud informó que se trata de una persona que inició con síntomas el pasado 9 de marzo, o sea, hace 10 días. Padecía diabetes. Tenía un padecimiento crónico. Falleció anoche. Su esposa, una mujer identificada como Adriana, dijo que su esposo falleció a causa de una falla sistémica en todo su sistema, en todos sus órganos. Dijo también que, a pesar de que recibieron atención en el hospital, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, bueno, en algún momento se quedó rebasado el instituto en materia de atención. Vamos a escuchar. El presidente López Obrador esta mañana dice, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Tomando medidas cada vez más severas, tratando de no afectar la economía. Y el 19 de abril, dijo el presidente, salimos de la fase grave. Estaba ahí el doctor Hugo López-Gatell y el doctor López-Gatell le corrigió al presidente. Vamos a escuchar y a ver el momento. Estas proyecciones, no hay en esto ciencia exacta, pero de acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. ¿Qué dijiste? A ver, ven aquí. Es que esto es muy importante. Pero ya nada. Pues más o menos, ¿no? Luego de la sesión que arrancó al mediodía en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, el Consejo General de Salud y el Gobierno de México, a partir de esta sesión, determinaron declarar emergencia nacional sanitaria en México. Y pues a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, simplemente como un dato que llama la atención, porque el dato que tenemos pues es que en otros países, tratándose de un anuncio tan importante y con tantos efectos que en materia de gobierno hay, no fue ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador quien hizo esta declaratoria, sino fue el canciller Marcelo Ebrard quien dio a conocer el documento de declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Qué contempla esta medida? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que hayan declarado emergencia sanitaria? Bueno, se toman una serie de medidas desde el punto de vista gubernamental que van dirigidas no solamente a la población en general, sino a algunos sectores específicos, incluido el propio gobierno. Por ejemplo, son 7 puntos los que contemplan esta declaratoria. El punto número 1, el primero, es que se ordena a partir de ayer la suspensión inmediata y hasta el próximo 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Es decir, se suspenden labores en el gobierno, en las empresas, en los negocios y las personas que se dedican a cualquier actividad, siempre y cuando esta no sea esencial. Un efecto inmediato, por ejemplo, es que las clases que estaban previstos reiniciaran el próximo, después del 20 de abril, pues se han tenido que correr hasta el próximo 30 de abril. Ahora, ¿cuáles son las labores esenciales? En un momento más escucharemos en voz del propio subsecretario Hugo López-Gatell cuáles son estas labores esenciales, pero de manera general son todas estas labores
que atienden, por ejemplo, emergencias como laboral, rama médica, sector de salud, el campo, la seguridad pública, la actividad legislativa, sectores esenciales para el funcionamiento de la economía, programas sociales, por ejemplo. Todas estas actividades, la gente pues que trabaje en esto de manera general va a seguir trabajando. El punto número 2 o la indicación número 2 es no realizar reuniones mayores a 50 personas, que esto ya venía por lo menos como un ordenamiento o una propuesta, ya venía sucediendo. Un exhorto a la población a cumplir resguardo voluntario domiciliario, y subrayo voluntario domiciliario, del 30 de marzo, o sea, a partir de ayer, y hasta el próximo 30 de abril. De manera especial que este resguardo voluntario incluya a las personas mayores de 65 años, incluso aquellas personas que, teniendo como su función importante o que trabajen en algún sector esencial, ellos, los de mayores de 65 años, también se les sugiere se queden guardados en sus casas. Después del 30 de abril, la Secretaría de Salud va a emitir lineamientos para que se reinicie de manera escalonada las actividades en todo el país. Se suspenden, hasta nuevo aviso, censos y encuestas cara a cara. Es decir, queda, por ejemplo, suspendido el operativo de censo de población y vivienda que estaba aplicando el INEGI en los hogares. Todas las medidas deberán aplicarse con respeto a los derechos humanos. Ayer el subsecretario Hugo López-Gatell aclaró que esta declaratoria de emergencia no implica en ningún sentido una especie de toque de queda. Tampoco significa que esto tenga carácter de obligatorio, sino es más bien un llamado a la conciencia y a la participación activa de todos en el país, en especial a la iniciativa privada, a suspender labores no esenciales durante un mes a partir de ayer. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este tercer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy estamos revisando el archivo histórico de las noticias más importantes que escribieron la historia de este 2020, que está por terminar. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Uno de los grandes cuestionamientos que ha enfrentado del gobierno de México es el reporte de las cifras de casos confirmados de COVID-19, así como el número de personas que han perdido la vida. En abril, por ejemplo, el doctor López-Gatell defendió el sistema de vigilancia Centinela como el más útil, aceptado y hasta reconocido por la OMS, para cuantificar a través de la estimación de datos el movimiento de la enfermedad. Con base en el modelo Centinela, el gobierno intentó administrar la etapa inicial de la crisis, además de anunciar cada vez que todo estaba bajo control. Y la declaración del presidente, esta queja del presidente, se da unas horas después de que el subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, vocero del gobierno para el tema de la pandemia del coronavirus, ha explicado finalmente ayer en su conferencia de prensa por la noche en Palacio Nacional, ha explicado finalmente la forma, el método de cuantificación de casos que ha hecho, o que usa, mejor dicho, el gobierno de México para el caso del coronavirus, del COVID-19. Y una vez que el subsecretario López-Gatell explicó ante la creciente presión de la opinión pública por el bajo número de casos de contagio reportados por el gobierno, finalmente anoche López-Gatell explicó que el método de vigilancia Centinela es un método estadístico de estimaciones que en efecto reporta los casos confirmados a través de una prueba clínica diagnóstica, que anoche eran de 3,181 casos, pero también, por ser este modelo uno estadístico de estimaciones, finalmente ayer se da a conocer el número de casos estimados por el gobierno federal, que es de 26,500. Hace más o menos un mes, casi un mes, se anunció aquí en México por parte de las autoridades de salud la fase 2 de la contingencia de coronavirus. Y el día de hoy por la mañana, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, informó que oficialmente México había entrado a la fase 3 de la pandemia por coronavirus. Entre las medidas incluidas en esta nueva fase 3, pues es de hecho casi una copia de la fase 2, no hay mayores cambios. Es una cuarentena generalizada de la población, recordar que no es obligatoria, que es una cuarentena sugerida y voluntaria. Es una decisión que toma cada quien. El gobierno federal ha insistido el día de hoy, no va a obligar a nadie a que haga la cuarentena. Es una invitación. Se suspenden también cualquier tipo de actividad en centros de trabajo que presenten brotes del padecimiento y siguen activos las listas de las actividades no esenciales. Según los cálculos de la Secretaría de Salud, comentados también esta mañana, en el mejor de los escenarios, en México terminarán contagiados 0.5% de la población, contagiados de coronavirus, es decir, unas 600,000 personas. Ese es el número estimado de la Secretaría de Salud en un mejor escenario. Mientras que en el peor escenario, la cifra podría llegar a 1,200,000 personas, es decir, el doble de personas, lo que significa el 1% de la población con estas afectaciones. Se informó también que el gobierno, esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se prepara para atender a unas 12,000 personas en terapia intensiva que necesiten pues ser intubados o conectados a un ventilador artificial. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que si baja la transmisión habrá una limitación anticipada de las medidas de sana distancia en algunas regiones, como ya se había informado. La fecha prevista es 17 de mayo para los municipios que no tengan un contagio mayor. Agregó que si no hubieran tomado las medidas correspondientes por parte del gobierno y atender las medidas de sana distancia, los resultados y los números, que ya son bastante fuertes, dice López-Gatell, que hubiera sido devastador. Adelantó que vienen tiempos difíciles, que no será algo fácil de llevar, pero insistió que el gobierno está más que preparado.
Este domingo también el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje dominical desde Palacio Nacional, se refiere a la pandemia y a lo que su gobierno está haciendo en materia de atención. El presidente dijo ayer que México está domando la epidemia. Primero agradeciendo a la gente porque se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra y esto nos ha ayudado mucho. Por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas. O sea, vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal, y esto nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este tercer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. No se vayan, al volver cerraremos esta emisión especial sobre la pandemia de COVID-19 en México. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Estamos
Estamos ya en la recta final de este tercer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Con el número de casos de contagios de COVID-19 aumentando, el presidente López Obrador dirigió sus baterías de críticas desde su atril mañanero en contra de los medios de comunicación. Hubo para todos, nacionales y extranjeros. Todo aquel que publicó críticas a la estrategia recibió la maldición presidencial, al ser calificados como medios conservadores, alarmistas y faltos de ética. El semanario Proceso publica en su revista de esta semana, Fase 3, la pesadilla, dice el título principal, y es una fotografía de cuatro personas con estos trajes especiales Tyvek azules y introduciendo el cuerpo de alguien, de una persona, los restos de una persona en un horno de un crematorio. Durísima, ¿no? Durísima imagen. Esta imagen, esta portada, que además en el balazo, que es la parte del cintillo superior, tiene otra nota destacada, dice: Grupo Salinas, indolencias del amigo del presidente. Estas son las dos notas que destaca hoy el Proceso en su edición semanal. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, al cerrar su conferencia de prensa matutina, no puede ocultar su desagrado por la primera plana o por la portada principal del semanario Proceso. Vamos a escuchar cómo se expresó el presidente de esta portada. Una portada de una revista ayer. Una revista. ¿Será cierto? De una revista Proceso. A ver, ¿no la pones? No. Si viviera don Julio, se volvería a morir. Es todavía más duro lo que dice el New York Times. El gobierno mexicano, estoy citando lo que publicó esta mañana el New York Times, el gobierno mexicano no informa cientos, posiblemente miles de muertes por el coronavirus en la Ciudad de México, despidiendo a funcionarios ansiosos que han contado más de 3 veces más muertes en la capital de lo que el gobierno reconoce públicamente. Según funcionarios confidenciales, afirma una publicación del diario estadounidense The New York Times. El análisis del diario norteamericano destaca que en la Ciudad de México podría haber muertos por COVID-19 en el triple de lo que las estadísticas federales están informando, al señalar que las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas, con la esperanza de que se haga público el verdadero número de víctimas del virus en la ciudad más grande del país y, por extensión, en el país más grande. Dice el New York Times: los médicos en hospitales abrumados en la Ciudad de México dicen que la realidad de la epidemia se está ocultando al país. En algunos hospitales, los pacientes yacen en el suelo, extendidos sobre colchones. Las personas mayores están apoyadas en sillas de metal porque no hay suficientes camas, mientras que los pacientes son rechazados para buscar espacio en hospitales menos preparados. Muchos mueren mientras buscan, dijeron varios médicos. Es lo que dice básicamente el New York Times el día de hoy. Y critica, por supuesto, que en México solo 0.04 de cada 1,000 personas se hacen la prueba del virus. Con mucho es la más baja de las docenas de naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que tienen en promedio 23 pruebas por cada 1,000 personas. México tiene 0.4, o sea, ni siquiera una prueba por cada 1,000 personas. Y esta es la razón, dice New York Times, para que ha usado el gobierno, entre su modelo Centinela, una baja tasa de aplicación de pruebas y a ir ocultando o manejando los datos finales de la información. Bien, esta mañana también el presidente López Obrador decretó el estado de crisis general en los medios de comunicación convencionales de todo el mundo. Tanto dijo, es la crisis que los ha llevado al punto de la decadencia. El mandatario federal se refirió a la nota que en días pasados el diario estadounidense The New York Times, que aquí comentamos y que publicamos, republicamos en nuestro portal,
www.cdnoticias.mx. Bueno, el presidente se quejó de esta nota, dijo que lo que el New York Times había denunciado sobre que el gobierno mexicano no estaba informando de los casos reales de muertes por coronavirus en la Ciudad de México era una información que denotaba que el New York Times era un periódico famoso, dijo el presidente, pero con muy poca ética. Y así dijo el presidente, están los medios de comunicación, no en México, no solo en México, en el mundo. Es la crisis de los medios convencionales de comunicación, no solo en México, en el mundo. Aunque se trate del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal, hay crisis general. Mejor dicho, hay decadencia. Salió en el New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos. Lo mismo que han sostenido algunos medios en México, ¿no? Nada más que ahora es el New York Times. El New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética. Y así llegamos al final de este tercer programa del resumen anual de noticias. En ningún país del mundo, el presidente o encargado del gobierno comparece 5 de 7 días a la semana ante los medios de comunicación. El protagonismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él justifica como su derecho de réplica ante los ataques de sus adversarios, le ha dado al manejo de la crisis por la pandemia un toque único y, por supuesto, un toque polémico. Mañana continuaremos revisando cómo se ha escrito la historia de la pandemia en nuestro país. A nombre de todo el equipo, gracias. Y los esperamos aquí, en Claro y Directo MX. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. El programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo. Derechos Reservados 2019.